Noticieros Radiza. Sí, efectivamente, de un juicio ejecutivo mercantil que se siguió en contra de Irán, Aviv Gándara dio origen a una carpeta de investigación ya en la vía penal en contra de Irán, Aviv Gándara Pérez y su esposa Eva Patricia Franco López, quien fue directora del DIF municipal en esta administración hasta el mes de abril, me parece. Esta carpeta de investigación se inicia o se forma por motivo de un fraude procesal que realizan ellos dos al tramitar una querella ante el juzgado civil basándose en hechos falsos, lo cual se traduce como un fraude procesal al manifestar la hoy imputada Eva Patricia Franco López que se le deudan 600 mil pesos por concepto de alimentos de dos menores, lo cual es ilógico, ¿verdad? Aunado a eso está la conducta de Irán Aviv Gándara Pérez, el cual al momento de que lo demandan, él manifiesta que efectivamente sí debe los 600 mil pesos y que es su deseo que su propiedad se grave, ¿verdad? La propiedad se grabó en el registro público de la propiedad, tiene un gravamen por 600 mil pesos. Antes de eso hay un gravamen a favor del señor Iván Rueda Galván, que viene siendo el ofendido en esta carpeta de investigación. Precisamente todo esto nace a consecuencia de unos trabajos realizados con lo de las lámparas LED. ¿Cómo fue todo esto? Efectivamente, por comunicación que tuve yo con mi cliente, me comentó que en la época en que el señor Gándara prestaba algún servicio para instalación de lámparas LED aquí en el municipio, en ese entonces él le pidió un crédito al ingeniero Iván Rueda Galván, y el cual fue incumplido totalmente, no le pagó, él obtuvo su ganancia con el municipio, me imagino. Mi cliente se quedó... salió perjudicado en su patrimonio. La casa de Irán Mavir la pone en garantía. Al momento de que incumple el pago y está la garantía y nosotros tenemos registrado nuestro embargo, él y su esposa simulan un juicio sumario de alimentos en el cual a él se le reclama la cantidad de 600 mil pesos por concepto de pensión alimenticia a favor de dos menores. El expediente se encuentra en la Agencia del Ministerio Público, es la carpeta de investigación con el número 1711 del 2013. Es un fraude procesal y es un delito que se le denomina insolvencia en perjuicio de acreedores. De hecho, el fraude procesal es uno de los delitos más perseguidos por el gobernador ahorita en el estado. Tiene una penalidad de 6 meses a 6 años. La insolvencia en perjuicio de acreedores tiene una penalidad de hasta 4 años, razón por la cual, si el juicio prospera, podrían dárseles una penalidad de 10 años a cada uno de prisión. Noticieros Radiza.